¿Cómo andas, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por haber venido en principio. Bueno, contame, la Amaro, esta es la nueva. La Amaro que fue toda una revolución en su momento cuando salió. Fue una revolución. La verdad que es una camioneta muy nueva. Tiene una amplia presencia en el mercado, sorprendente por ser una camioneta del 2010. La verdad que se ha ganado la confianza de la gente. Fíjate que es un producto que salió en el 2010 y hoy está totalmente aceptado en el mercado. ¿Qué novedades trae esta Amarok 2017? Principalmente el lanzamiento de Amarok del año es la Amarok V6, ¿sí? Que bien llamada es la GTI de las camionetas, digamos, es la más picante de todas las camionetas en el mercado. Vas a tener un motor 3.0 con 224 caballos, va a tener un torque de 550 cuando antes tenía 420. La verdad que es una camioneta queda la más potente del mercado, realmente. Hay que destacar en Amarok lo importante del tema de seguridad, por ejemplo. Ya desde arranque de gama, Amarok cuenta con 4 airbags, cuenta con control de estabilidad, control de tracción, bloqueo electrónico de diferencial, tenés frenos ABS para caminos de ripio, frenos ABS para caminos normales. La verdad que es muy completa ya desde el arranque de gama. El Amarok viene, la Trainline, que es la primera, con un motor 2.0 de 140 caballos, es monoturbo. Después pasas al modelo Comfortline, que a partir de la Comfortline ya tiene un motor de 180 caballos. Y después viene el tope de gama, que es la Highline. Y ahora se incorpora la V6. La preventa ya empezó, ya se están vendiendo, ya se han vendido muchas. Y se van a empezar a facturar a partir de fines de mayo, principios de junio. Tenés los faros de LED, obviamente. También tenés los faros rompenieblas. Los faros son xenón. ¿Sí? Te va a permitir una luz mucho más clara y que ocupa un espectro más grande de noche de iluminación. Tenés las llantas de 18. Uh-huh. Y en cuanto al exterior también, que ya vienen todas las Amaroks ahora de esta manera, los espejos son rebatibles electrónicamente desde el interior. La caja es algo de destacar. La caja es muy importante porque es la más amplia del mercado. Es la única caja que entran dos pallets. ¿Sí? En otras camionetas no entra, y eso es porque tiene realmente una trocha muy importante. La mayoría de las camionetas, este es el chasis y este es el paquete de elástico, ¿sí? Uh-huh. La mayoría de las camionetas está el chasis y el paquete de elástico por debajo. Eso la hace un poco más inestable que a la Amarok. La Amarok tiene el chasis, el paquete de elástico por fuera. Eso la hace más ancha, la hace más confortable al andar, mucho más segura. Y aparte, obviamente, tiene más capacidad de carga y más capacidad en el hábitat. Asiento de cuero, calefaccionado y electrónico para el acompañante. Para el acompañante que no es algo habitual, ¿no? No es habitual. Generalmente tiene esas características del conductor, pero no del acompañante. Vas a tener un climatizador bizona. ¿Qué diferencia tenés en un climatizador con un aire común? El caso del climatizador funciona como un aire de una casa. Uno deja una determinada temperatura y se mantiene esa temperatura, lo va regulando. Podés tener diferentes temperaturas, conductor y acompañante. No solamente tiene una sola temperatura, sino que podés tener variaciones hasta de 7 grados en conductor y acompañante. Fíjate que tiene una pantalla de 6,3 pulgadas. Pantalla que viene con navegador. Tenés cámara visión marcha atrás. Los sensores de estacionamiento son delanteros y traseros, que también lo ves reflejado en la pantalla. Tenés los comandos en el volante. No solamente podés manejar el auto estéreo desde la pantalla y táctilmente, sino también que lo podés manejar desde el volante. Y esta es una versión de caja manual. También es importante destacar en la Amarok que desde la versión, ya desde la Comfortline, tenés la opción en tener caja manual o la famosa caja ZF de 8 velocidades, que la tenés tanto en las versiones automáticas como en las versiones manuales. Freno ABS excelente. Hay que destacar también en la versión V6, en la nueva versión, que va a tener frenos a disco en las 4 ruedas. ¿Sí? Para frenar semejante motor hay que tener esos frenos a disco en las 4 ruedas que la V6 lo tiene. Es una camioneta potente, es una camioneta muy cómoda, pero se usa la potencia realmente cuando se tiene que usar y manteniendo el confort. ¿Precio arranca en? Y arrancas en 456 mil pesos. Con todos los planes de financiación que tiene Escobar, digo, es un buen precio. Tenés posibilidad, sí, aparte de Amarok tenés posibilidad de hacer tasa cero, tenés en el caso de planes de ahorro entrega asegurada en la cuota 3, la verdad que tenés muchas facilidades.